Bueno, aquí estamos con Con Paco. Paco, que nos está enseñando su instalación de baterías Sí. para almacenar electricidad. Con Y estas placas solares. baterías, Paco, ¿desde cuándo las tienes? Las compré, me las dieron en el 94. Y esto venía desde más de 20 años anteriormente, supongo que tendrían. Vale, o sea que las No, me compraste. las dieron, me las Bueno, dieron. te Me las las dieron dieron junto a las placas solares. en 94 y cuando te las dieron ya estaban Ya 20 estaban años puestas, funcionando. ya estaban puestas. Primero en el Banco de Valencia y un familiar se las hizo llegar a este señor porque era familiar y las tenía él en un chalet ahí encima de Villamarchante. Y entonces estas baterías estarán funcionando ya más de 30 Más de años. 30 años, más de 30 años. Y Bien, ahí vemos siguen la funcionando, ¿eh? conducción eléctrica que viene de Sí. arriba y arriba aquí ¡Hala! tienes placas Placas solares. solares, dos placas solares. Muy bien. Dos placas solares. Muy bien, pues vemos aquí que tienes Mira, el del varias baterías, pero tienes conectadas ahora mismo 10. 10, Y las solamente 10, otras las tienes porque no me de... dan. Y con el densímetro, Ajá. ¿ves? Ahora miraremos el densímetro. Lo que pasa es que no nos da densidad, no nos da densidad porque, como es, digamos, es lejía potásica, no te da la densidad en el de. La del plomo. El plomo no nos la Claro. da, ¿ves? Pero yo esto lo hago para trasladar líquido. ¿Eh? Esto tiene líquido y ahora Sí. saldremos fuera y verás por dentro cómo están. ¿Eh? Con estas platinas las intercalamos unas con otras, ¿eh? Estas platinas, Sí, y sí. vamos de positivo a negativo, todas enlazadas. Ahora, con 10 que tengo, verás el almacenamiento que tengo, que lo tengo en el regulador. Hay ¿Eh? 10 conectadas, 10 el resto conectadas están y de... desconectadas porque yo quiero, porque no me van bien. Claro. Ahora verás con el tester la capacidad que tiene cada una, lo que tiene acumulado. Ahora me bajará el tester y lo vemos. Lo tengo ahí Están arriba. 10 conectadas en serie Sí. y dan un voltaje de 12 De voltios. 12 voltios. No, dan 15 y pico. Pero 12, digamos, almacenados son. Sí. ¿Eh? Ahora sacamos una fuera y la Sí, vemos ahí sí. fuera. Espera, esta mismo. Vamos, verás. Esto es. La ponemos aquí al sol para que tú la veas mejor. Sí. Mira, mira lo que pone aquí, la referencia que pone. HI 25 863. Negativo, positivo. ¿Ves? Ahora te la voy a abrir y verás por dentro cómo están. ¿Ves? Eso que tienes es una lejía potásica, la lejía que está como no, al no trabajar, pero por dentro están totalmente limpias, ¿eh? Eso es. Bien. ¿Vale? Ahora ven y verás. Espera que corra. Cerramos. Espera, ¿ves? Eso es. Espera que cojo el trapo. Mira, ahora, mira, de estas, eso me va a dos placas solares que vienen aquí, la verdad, desde aquí. Esta ahora mismo estaba cargada, esa batería. Esa está descargada, Ah, está porque descargada. la tengo desconectada. Mira, eso me va. Mira. Espera, ¿qué hago? Abro la puerta. Mira. Mira qué pasa. Aquí vivo yo. Mira si aquí hay cosas. Mira, aquí viene el regulador. En estos momentos tenemos 14 con 1. ¿Eh? Yo ahora conecto, porque la tengo la luz quitada, y ahora pongo la radio. ¿Eh? Entonces aquí me dice, ahora la tengo de sola batería más luz. ¿Eh? Y ahora, ¿ves? Ahora batería hay de acumular 14 con 1, ¿eh? En batería. Del sol me entran 3,4. Sol más batería, ahora no me carga nada porque las tengo 0,6, sol, 0,39. Esto es lo que tengo acumulado. ¿Ves? Y eso. ¿Ves? Tengo aquí todo. Aquí tengo un convertidor y convierto 220 para ver la tele. Y ya te digo. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Ves? Con esto yo lo controlo. Entonces estas baterías son de ferroníquel, no son Ferroníquel. baterías de plomo. No, no, de ferroníquel.
son de ferroníquel. ¿Y las has estado desde...? Bueno, desde el 94 las tengo. ¿Desde que las tienes, no las has cambiado? No, nada, nada, nada. Nada. Ningún problema. Y ya lo ves, el funcionamiento, que venimos uh-huh. aquí, hay luz. Sí, sí. Mira, luz. Sí, sí. Mira, mira, luz. Uh-huh. ¿Ves? ¿Ves? Mira la casa, como aquí se puede, aquí tengo el aljibe. ¡Jesús! Que al estar totalmente descargada, espera, positivo, negativo, no nos da nada. ¿Ves? No nos da nada. Ahora está descargada, ¿eh? No nos da nada. ¿Ves? Ahora verás. Y ahora, sin embargo, estar de aquí dentro. Ahora verás. Mira, verás. Está de aquí dentro. Mira. Mira, lo voy a poner aquí para que lo veas. Esta de aquí, pero verás. Mira. 1,73. Ajá. Vale, vamos a pasar. Lo sube hasta ahora, 1,30. Ahora sí, 1,30, ¿eh? Sí. Espérate, pero si la aprieto o no la aprieto, ¿sabes? Sube hasta 1,30. ¿Ves? 1,31, 1,35, si se pasó hasta ahí. Esta, la que iba mal, que no nos da. Y estas descargadas están todas. Esta descargada, mira, mira. Descargada. Esta. Cero. Esta. Cero. Pero si las pongo, ahora verás lo que hace. Verás. Cero. Ahora verás, te voy a hacer una prueba. Para que veas. Mira, ahora yo lo voy a hacer esto, nada más. A ver si con esto cojo. Para que veas. Ahora yo. Esto lo dije yo, que lo puse así, para poder cargar. Mira, yo hago esto, el mira. Un vaso del otro, se lo cargas, recargas. Mira. Lo que pasa es que creo que tengo que poner la. Tienen que hacer contacto, sí, mejor. Tiene que hacer contacto. Ese sistema lo hicisteis vosotros. Espera, sí, lo... no, es que cargan no, enseguida, ¿eh? Enseguida se cogen. Y les trajo el problema estuvo. Es positivo. Los puestos así que salían de medio lado y tal. Se tocaban y se le ponían el quitar. Lo que los chipas vuelven a la furgoneta. ¿Eh? Y luego en casa. Estamos ahí, ¿no? Vamos a ver. Unas encima otras. Vamos a ver. Con las de plomo hubiera sido la muerte de la batería. Sin embargo, estas. Mira, mira al ponerla, Jesús. Sí. Ya marca. Te recuperan enseguida. Sí, ¿lo ves? Sí. ¿Ves cómo sube? Sí, sí, sí. ¿Lo ves cómo el solo sube enseguida? Enseguida se recupera. Yo también me recupero. ¿Lo ves? Uh-huh. Ya la tenemos. ¿Has visto en qué tiempo se eso? Sí, bueno, ahora tendría que cargar. Sí, bueno, tarda, pero que se, enseguida la recupero, sí, ¿eh? Empieza a recuperarse y la recupera. Ahora, ¿no? Mira, ahora la línea y a trabajar. Ahora. Yo siempre dije, digo, tú vas poniendo. Ahora la quito. Al final, la pone allá. Y ahora mantiene la carga. Pero luego va perdiendo, digamos. ¿Ves? Sí, algo cogido. Sí, sí, sí. Empieza a coger carga. ¿Lo ves? Va bajando, como colocar, pero, ¿eh? Va bajando, pero ¿has visto cómo funcionan? Sí, sí. Muy fácilmente, ¿eh? ¿Has visto lo que es esto? Sí, sí. Ahora vamos a sacar otra para ver si el número de serie corresponde a la misma que es ahí fuera. Para ver si es una serie o para que vosotros tengáis más marca. Información. Sí. ¿Eh? Espera que saque esta. ¿No tienen ninguna otra marca por el no, no alrededor tiene ni debajo? No tiene nada. Esto, ha hecho, vale. Esto está hecho en un taller de forma artesanal. Espere, o... Sí, posiblemente. Mira, voy a sacar esta, a ver si nos pone la misma... Artesanal, de los vasos, aquí fuera, los mira. Vasos, eso, los... A ver si nos pone la misma... La válvula se vende... Bueno, mira. Los bornes también, los bornes están hechos... Mira, a ver si... Alemán, ¿sí puede esto? Que sean alemanas, puede que sean mira. Esta nos pone HI25... ¿Cómo esa? 863. Por 863. Es una referencia. Esto es una referencia. Sí. HI25. O puede ser que todos sea el van de así. Fabricación. Todos van así. Pero de fabricación del conjunto, del equipo. No del vaso como yo pensaba. Si sí, ¿lo ves? Sí, ahora sí. A ver si por dentro, a ver si esta está. ¿Ves cómo la lejía está ahí? Sí. Eso es lejía. Eso al ponerse en marcha enseguida se pone blanco. Se pone como el agua todo. Mm. ¿Has visto cómo están? De cuidadas. Sí, sí, sí. Y se limpian como muy fácilmente. Si yo cojo un agua, yo las limpio y las coloco. Y todo esto verde desaparece. ¿Ves esto? ¿Ves? Eso es lo que se le produce a ella de... Sí, óxido de níquel. ¿Ves? ¿Has visto qué cosa más...? Hidróxido de níquel, más concretamente. O sea, que de esa forma se podría... Que es lo que te dije, que de esa forma se podría hacer la placa como se hacía en el principio. ¿Qué te parece? ¿Has visto qué cosa más... ¿Has visto lo pronto que se recuperan?